no más de aquí. Shalom, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Yeshurun Kabbalah. Hoy seguimos hablando de la festividad de Hanukkah. El día de hoy nos toca recibir otro invitado, un moré, un amigo de Cúcuta, Colombia, el moré de la comunidad Torah Haim, el moré Jensi Romero. Vamos a esperar a poder conectar con él. Le voy a enviar el enlace. Y bueno, Baruch Hashem, estamos alegres, nos estamos preparando en todos los ámbitos para esta hermosa festividad de Hanukkah. Aquí ya contacto del Moré. Ok, bueno, Baruch Hashem. Bienvenido, Moré. Shalom, bendiciones, por fin. Shalom, sí. El año pasado quisimos hacer un dúo también y no logramos hacerlo. Sí. Bueno, aquí estamos. El Hashem es bueno en todas sus cosas y él siempre llega a tiempo. Gansu le tova. Amén. Bueno, Moré, bienvenido a Yeshurun Kabbalah. Nos estamos preparando en todas las áreas para poder recibir esta hermosísima festividad de Hanukkah. Por lo menos a mí, a lo personal, es uno de los momentos preferidos míos. Y mi hijo, que tiene 3 años, ya... él ha visto ya Hanukkah y él se emociona, incluso ya se sabe las canciones. Entonces, así como está mi hijo de emocionado, así estoy yo. Sí, señor. Así tenemos que estar todos de entrar en este periodo tan, tan hermoso como lo es Hanukkah. El día de ayer tuvimos un invitado también, el Moré Asher Reyes, de la comunidad Casa Torah. Mi amigo personal, mi hermano y mi amigo, por siempre. Ah, sí, así es. Y bueno, él nos habló acerca de los temas halájicos, qué es lo que se debe y lo que no se debe de hacer, para que, bueno, podamos hacer las cosas correctamente. Ahora, el día de hoy, queríamos tocar un tema más profundo, entender otras cosas de Hanukkah, escuchar otra perspectiva con referente a la fiesta. Sí, señor. Así que, Moré, antes de empezar a hablar del tema, quisiera que se presente con las personas que nos están viendo, quién es usted... ¿Dónde enseña? Sí. Bueno, en este momento me encuentro en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, y tengo una comunidad internacional a través de las redes sociales. Recuerda que este fue una opción alternativa que obviamente el creador preparó para que en este tiempo, y sobre todo en el tiempo cuando surgió la pandemia, el COVID, mucha gente que estaba en su casa, que no sabía qué hacer, otros dejaron de congregarse
en sus religiones, en sus comunidades religiosas, surgió pues la posibilidad de poder compartir a través de las redes sociales y siempre hay gente que escucha la voz de un líder. Con el tiempo se fue gestando, se fue formando, hasta que se manifestó una hermosa comunidad que ahora tenemos gente de España, de Italia, de Noruega, gente que está desde la Argentina hasta Estados Unidos, que son latinos y que a través de las redes hemos creado una conexión con la Torá. Obviamente, a cada quien el Creador le da su parte, ¿no? Ayer, mi amigo que es maestro, es muy bueno en la parte alágica y fundamental, y eso es importantísimo para poder tener una vida judía, ¿ok? En mi caso, yo estudio un poco más misticismo, soy un poco más místico y me gustan más esos temas esotéricos que tienen que ver con la espiritualidad, porque, bueno, yo creo que cada quien fue hecho con un molde y con una naturaleza y cada quien opera, ¿no?, de una manera bien particular. Yo tengo que escuchar a Sher y aprendo mucho de él en cuanto a las halajá, porque eso me da estabilidad, me da mucha estabilidad. Y la parte de la conexión esotérica me da mucha fuerza, mucha energía. Entonces, las dos cosas, si las llevamos a un equilibrio, a un tiferet, a un equilibrio, obviamente da maravillosos resultados en cuanto al diario vivir y en cuanto a los propósitos a los cuales uno, a los desafíos a los que uno se enfrenta cada día. Bueno, Baruch Hashem. Bueno, como dicen también el refrán, que la Torá es como un diamante y ese diamante tiene diferentes caras. Cada uno lo ve desde una perspectiva distinta, pero sigue siendo el mismo hermoso diamante. Esa es la Torá y esa es la luz que por lo menos desde el More Yensi puede transmitirle a todos ustedes, el More Ashel Reyes puede transmitirle a ustedes, y también desde aquí, desde Shurun Kabbalah, también intentamos también transferir esa luz a ustedes y a toda la humanidad, Be'erat Hashem. Ashel nos ayude a seguir en esta hermosa labor. Bueno, More, la primera pregunta que le tenemos esta noche. ¿Qué es Hanukkah? ¿Por qué la gente, y vemos que en las redes sociales los judíos están emocionados y cuelgan historias comprando que si velas, que si aceite, que si preparando o preparándose, decorando la casa? Hay gente que por lo menos gente que no conoce, ¿no?, tiende a confundir como si se estuviera preparando para Navidad, ya que se hace como para el mismo tiempo. Entonces, hay gente que dice, ¿por qué ustedes celebran Navidad? Se supone que no lo hacen. Y no es Navidad. Como en la Torá o en la Tanaj, no aparece específicamente la mitzvah de celebrar Hanukkah, porque el pueblo judío lo hace. ¿De dónde viene esto? Ok, tengo tres respuestas. O sea, tengo muchas respuestas, pero en este momento te podría dar tres respuestas. Primero, todo país, ¿ok? O todos los países, todas las naciones del mundo en algún momento fueron colonizados por algún imperio, por alguna otra nación, ¿no? Israel no fue la excepción. Entonces, no solamente la invasión griega para colonizar, para invadir, para conquistar Jerusalén, sino que Alejandro Magno, todo lo que tocaba, todo lo que conquistaba, introducía su cultura. Y la cultura, aunque el origen de la cultura, el término cultura es Kol Torah, la voz de la Torah, que es la cultura de los shamayim, de los cielos, ¿no?, la cultura del Creador, realmente utilizamos el término cultura en este tiempo moderno para definir una nación, una etnia, una cosmovisión de una población,
pero realmente el Imperio griego procuró no solamente conquistar Jerusalén también, sino introducir el paganismo, la idolatría. Tú sabes que la más grande oscuridad que puede tener un hombre, un pueblo y una nación es la idolatría, la bodasará. ¿Ok? Entonces, una familia, la familia de los Macabeos, ¿ok?, que se rebelaron ante la asimilación cultural, o sea, no aceptaron la imposición de esta cultura que siempre traían los griegos en su momento. Y ellos, de una u otra manera, libraron una batalla para evacuar todos esos invasores. Entonces, es considerado desde la perspectiva nacionalista un día de independencia en su momento. Israel ha librado muchos días de independencia, pero este es en su momento algo muy significativo. Hanukkah es la palabra número 25 del libro de Bereshit, capítulo 1. Ya sabemos que Bereshit, Bara Elohim, Et HaShamayim, Be'er, Haaret, y así sucesivamente. La palabra número 25 es la palabra Or, que es la palabra luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál fue la gran luz? Cuando el celo de un grupo de judíos, de Coanín, dijeron: no aceptamos que entre el paganismo a nuestra Torá. O sea, no lo aceptamos. Entonces, no es casualidad que el 25 de Kislev, y ya tengo que responderte con un poquito de astrología, sabemos que Kislev es representado por el arco y la flecha, que representa la Torá, pero también por un centauro, un ser mitológico que tiene la mitad animal y la mitad humana. ¿Por qué? Porque aquellos que no son yehudí son influenciados por la naturaleza, por la carga energética de este mes, que coincide con diciembre. Fíjate, en diciembre la cantidad de gente, aún dentro de las religiones ascéticas, que no aceptan el trago, que no aceptan nada, la gente, en términos coloquiales, se descarrila, ¿no? Se emborracha, porque hay una lucha interna entre la naturaleza animal del hombre y la naturaleza humana. Obviamente, en medio de tanta oscuridad y confusión, el 25 de Kislev comienza la celebración de Hanukkah. La celebración de Hanukkah, que es la celebración donde le llamamos la fiesta de las luces. Entonces, ¿cuál fue el milagro de Hanukkah? El milagro de Hanukkah es que esta gente obviamente tenía la menorá apagada. Tenía la menorá apagada. Y entonces, si queremos pelear para establecer nuestra cultura, tenemos que iluminar, okay, nuevamente la menorá. Cuando buscaron, una de las cosas que tenía el tabernáculo, el templo, okay, era que los productos eran sellados, el aceite consagrado para la iluminación de las lámparas estaba sellado, pero nada más, había una vasija para un día. El gran milagro de Hanukkah es que ese poquito de aceite permaneció encendido por 8 días, suficiente tiempo para mantener la luz del Creador en el templo y ellos poder librar la batalla allá afuera y expulsar a los griegos. Ok, la gran pregunta es: ¿por qué 8? El número 8 es un número que en gematría representa pacto y representa milagros. Pacto porque en el día 8 es circuncidado el niño según la Torá.
¿Ok? Y 8 también representa, ya sabemos que el día 8 representa lo sobrenatural. No solamente esto, aquí tengo una herramienta de trabajo que yo siempre utilizo. ¿Ok? Fíjate que la desconexión de Adán Arishón, el primer hombre, fue acá, con de la triada superior. Cuando Adán peca, se desconecta acá. No tiene Da'at, que es la puerta. La puerta, ¿por qué Da'at es la puerta? Porque Da'at, Daler, es número 4 y representa puerta. Entonces, al cerrarse la puerta de Da'at, el hombre en general dejó de percibir la luz del infinito, la luz del Or Ein Sof. Hubo un corte. Cuando vemos que en medio de tanta oscuridad, tiniebla y paganismo, comienza Hanukkah, primer día, Marhut, ¿ok? Toda la preparación. Segundo día, Yesod. Después viene Hod, Netzah, Tiferet, ¿ok? Como el quinto día, Geburah, sexto día, séptimo día, y aquí viene la reconexión con Binah. Binah, por eso es que el hombre, cuando celebra Hanukkah, es como la cuenta del Omer. La cuenta del Omer te abre 50 puertas de entendimiento. ¿Por qué 50? Porque el hombre, en los 5 sentidos que tenía, tenía cada sentido elevado al 10, a las 10 sefirot. Entonces, cuando un animal venía a Adán para recibir el nombre conforme a la misbot que le ordenó a Kadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea, Adán le dijo que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Qué hacía el hombre? El hombre tocaba el animal, Adán Arishon tocaba el animal, y cuando tocaba el animal podía percibir a través del sentido del tacto cómo, cuáles fueron los nombres que el cielo, que a Kadosh Baruj Hu permutó para crear a ese animal. Por eso es que cabe destacar que cuando dice la escritura, Bereshit bara Elohim et, en el principio creó Elohim et, es Aleph Tav, dando a entender que desde la Aleph hasta la Tav son 22 letras que el creador ha establecido para emanar el poder creativo, el poder transformador. ¿Ok? Entonces, a través de las letras del hebreo hay un poder creativo que hace Adán. Adán le pone la mano, ¿ok? Vamos a hablar de un animal pagano, de pagano no, inmundo, ¿no? El jazir, el cerdo. Le coloca la mano al cerdo y vio las letras, cómo fue creado, y colocó el nombre a ese animal. Y así sucesivamente. Adán Arishón tenía el poder de, en sus sentidos, tocar una flor y darle nombre. Tocar esta flor, tocar este pez y darle nombre, porque tenía la sensibilidad en los 5 sentidos elevado al 10. O sea, al árbol sefirótico de Keter, okay, venía la emanación hasta Marjú. Por ejemplo, en la cuenta del Omer se abren 50 portones, pero en Hanukkah se reconecta con Binah. Y la conexión con Binah es lo que hace que los clipó, las cáscaras de oscuridad, caigan para que el hombre pueda entonces entender los secretos del cielo. Los secretos del cielo. Ya sabemos ahora que una persona que entiende los secretos del cielo, sabe cómo conectar antes de la tefila. Ok, creo que esta fue la tercera, la segunda o la tercera pregunta. Creo que combiné dos respuestas, no sé. Bueno, More, ¿sabe? El Arizal explica algo. Él dice que el hombre en Hanukkah se conecta con una luz invisible llamada Or Haganuz. Parece como contradictorio esa afirmación, una luz invisible. ¿Cómo puedo yo afirmar algo de luz si no lo veo? Si no lo veo, entonces, ¿cómo es una luz?
¿A qué es esa explicación que nos quiere dar el Arizal acá con referente a Hanukkah? Rabí Saad Luria, de bendita memoria, okay, y esto rompe con muchos, con mucha gente que no conoce la historia y dice que para estudiar Cábala tiene que tenerse 40 años. Obviamente esto surgió de un judío que se proclamó Mashiach y que hoy día, hasta el día de hoy en Rusia, hay 17 mil judíos esperando la venida de Shabtai Isbir, Isri, ¿ok? Shabtai Isri, este hombre luego fue preso por los árabes, se convirtió a musulmán para que no lo mataran, se convirtió al islam. Total, dos rabinos establecieron que no tenían que estudiar Cábala sino hasta los 40 años. Pero eso fue una alajá que yo considero que fue colocado en su momento, en su Sí. lugar y bajo el contexto de las circunstancias. Sí, Ya incluso el sabemos. Rab Yehuda, Aslad, dice que es bueno que el joven estudie Kabbalah aún antes de sus 40 años, que esto lo reafirma luego el Rav Kook, que fue el principal rabino de Israel cuando se estableció el Estado de Israel, incluso recién Claro, restablecido, y claro. quien fue director luego de la gran yeshiva de Jerusalén, que es la yeshiva que está encima de la ciudad de los Kohanim, en Jerusalén incluso. Sí, señor. Sí, señor. Entonces vemos que Rabí Saad Luria muere de 38 años. O sea, que no llegó ni a los 40 y se convirtió en el gran Arizal. De hecho, nosotros practicamos en la Cábala Luriánica. ¿Ok? Y todos los conceptos cabalísticos están fundamentados en Rabí Saad Luria. Entonces, hablando de la luz interna, recuerda de que lo podemos ver en el Shema Israel. En el Shema Israel, nosotros cerramos los ojos para poder conectar con esa luz interna. Para poder conectar con esa luz interna, hacen falta tres cosas. Uno, estudio de Torah. Dos, tefilá, ¿ok? Tefilá. Y tres, tiene que conocerse la cábala, los misterios. Cuando se combinan estas tres acciones, aparece algo que se llama buccina de cardinuta. ¿Qué es buccina de cardinuta? Es una lámpara de oscuridad. Es una lámpara de oscuridad para poder ver, o sea, en la más oscura tiniebla, en la más densa oscuridad, es donde Akadosh Baruj Hu se manifiesta, manifiesta una luz. Cuando nosotros hacemos el Esh, no es Shema, es Eshma Israel, colocamos este dedo en Keter, Jokma Binah, ok, Geset, el Ain Geset, ok, Ain Hara, el lado izquierdo, conectamos y decimos Eshma. La Alajá dice que son 5 segundos en esa parte de Esma. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. ¿Por qué pegar la lengua a los dientes? Porque estoy formando la letra Dalet, que es la puerta que precisamente aquí estaba cerrada. Cada vez que yo digo Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, se abre una puerta, ¿ok? Para yo tener acceso a esa luz interior, ¿ok? Y esta luz interior, obviamente, abre, me da luz para luego manifestar al mundo exterior. Esta luz que se manifiesta al exterior, en el tiempo de Hanukkah, la incrementamos. ¿Por qué? Porque, uno, tenemos que mantener la alegría. Está prohibido estar triste y pelear en Hanukkah. Prohibido la tristeza. Tiene que ser 8 días de sinjá, de alegría. Dos, tenemos que hacer obras de caridad. Hoy voy a hacer un llamado a la comunidad que yo manejo porque vamos a recolectar para llevar una luz
a través de actos de caridad. Tres, tenemos que incrementar la tefilá, ¿ok? De hecho, hay dos partes que se le añaden a la tefilá en el tiempo de Hanukkah. Y también tenemos que manifestar no solamente la tefilá, la sedacá, sino que tenemos que incrementar el estudio de la Torá y aprovechar esos días. Hay una gran diferencia entre el concepto. Antes de decirte esto, la palabra Shema Israel, el Shema Israel, una de las grandes interpretaciones significa Shaddai, ok, Melech, Ain, el Todopoderoso, ok, Melech es el rey que todo lo ve, o que ve. ¿A quién ve? Aquel que le da una orden a su ser y dice: oye, Israel, ya va, pero si yo estoy en mi cuarto, ¿cuál Israel me está escuchando? Si estoy en mi cuarto, son las chispas de las 12 tribus de Israel que hay dentro de mí. Cada uno de nosotros tiene un pedacito de una tribu, de las 14 tribus de Israel, que se repartieron entre 12 las tierras, pero que realmente son 14 porque son los 12 hijos de Jacob más Efraín y Menasé. Los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, esa parte de Eshma Israel, Shaddai Melech, es el rey que oye. ¿A quién oye? A aquellos que todos los días, en la mañana y en la noche, le dicen a su ser: oye Israel, Adonai Ejad, Adonai es uno y es único. Y eso precisamente es la orden de Hanukkah. En Hanukkah, el Eshma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, se dice con mucha fuerza, porque es el renunciar a la idolatría y al paganismo. Ya sabemos que en diciembre es donde se incrementa la idolatría. En Hanukkah y en Pesaj por Semana Santa, que casi coincide, y Hanukkah con diciembre, que casi coincide. ¿Ok? Son los días de incluso el último día, el último día de Hanukkah de este año cae 25 de diciembre incluso. Bueno, imagínate, y no solamente eso, la humanidad entera, aún los antisemitas, siempre terminarán creyendo en un judío. Vamos a estar claros. El mundo entero, el cristianismo, cree en un Jesús que es judío, que nació, vivió y murió como un ser judío, que nunca predicó el Nuevo Testamento porque no existía, ¿ok? Que todo lo que habló fue la Torá. Entonces, el que no cree en Jesús cree en María, en Miriam, María. María era judía, José era judío, Pedro, Lucas, Juan, Marco, todos los judíos. Entonces, el mundo entero está condenado a creer en un judío en su vida, a tener fe en la palabra de un judío, ¿ok? Ya lo que viene de ahí en adelante y el paganismo que introduce Constantino, gracias a Constantino, bueno, ya eso ya es revolcarse en el lodo, revolcarse en el fango, pero realmente el mundo entero está guiado por una luz, y esa luz es la luz del judaísmo. Hanukkah no es una fiesta de Tanaíta, de la Tanaj, ¿ok? Sino de la Rabaná, de los rabinos. Pero ya para el tiempo del segundo templo, ya Hanukkah se celebraba, ¿ok? Porque era como el día de la independencia. Entonces, es importante que aquellos que en su baja o elevada conciencia no dejen de encender. ¿Por qué? Porque me hablaste acerca de la posición del Arizal. Repíteme la pregunta del Arizal. El Arizal decía de que Hanukkah era un tiempo de Or Haganus, una luz oculta. Una luz oculta porque revela lo más profundo de nuestra fe.
Porque fíjate que Shammai decía que había que encender las 9 velas y después ir quitando una a una hasta apagarlas todas. Y Hillel decía lo contrario. Estableció lo contrario y es lo que practicamos. Entonces, cada una de las velas es encender cada una de las sefirot. Y dentro de cada sefirot hay un misterio que obviamente se nos queda corto el tiempo para explicar la profundidad de cada una de las sefirot en cuanto a la iluminación de Hanukkah. Ir sacando el paganismo, ir sacando la idolatría en cada parte de nuestro ser es algo muy, pero muy importante. Nosotros debemos ser libres de toda especie de idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es la madre de todas las maldiciones. Es una luz oculta porque la gente no entiende lo que hacemos. Pero en la medida que nosotros llevamos la luz, fíjate esto que coincide la parashá, ¿ok? Vayashé, ¿no? Con el inicio de Hanukkah. ¿Por qué? Porque cuando Yosef Hasadit cayó, o sea, lo metieron en la cisterna, dicen que había serpientes y escorpiones, que estaba vacía, que no tenía nada. Muchos midrash dicen que tenían serpientes y escorpiones, pero esas serpientes y escorpiones no eran literales. Eran niveles de pensamientos que atacaban a la mente de Yosef Hasadit porque se vio entre la vida y la muerte. Realmente el propósito era matarlo. Y cuando él se ve en esa densa oscuridad, él revela uno de los nombres que Moshe Cordovero repite y que Moshe Cordovero repite y que se llamaba Rabí Saba, ¿ok? Rabí Saba también lo nombra y el Arizal también lo nombra y es el nombre de 22 letras que es Encatán, Pastán, Paspasín, Dionisín. Estas cuatro palabras formaban un nombre de 22 letras que Yosef Hasadit pronunció y que luego Daniel en la fosa de los leones también invocó y que obviamente Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ok? También nombró en el horno de fuego. Es un nombre que en este tiempo está siendo revelado y que la meditación de este nombre obviamente tiene una influencia energética muy grande, muy poderosa, ¿ok? Esta luz oculta nosotros la mantenemos todo el año allí encerrada, pero precisamente en esta época de luz oculta es donde una nación vio gran luz o verá gran luz, porque está señalado que Mashiach, cuando retorne, que será un hombre, ¿ok? Un hombre, no será Dios. Cuando Mashiach aparezca, obviamente será engendrado en tiempo de Hanukkah. No como establece la religión que nació el 25 de diciembre. No, el Mesías no nació el 25 de diciembre. Ahora que fue engendrado, hay una luz oculta allí, del cual podemos hablar mucho. Ahora, More, una pregunta. ¿Sabe? El Ranjal, Rabbi Jaim Lutzato, dice algo muy interesante. Él dice, cualquier persona que desee comenzar algún proyecto, hágalo en los días de Hanukkah, que sin duda le va a ir bien. ¿Por qué Ranjal hace esta afirmación y asegura que a la persona le va a ir bien por comenzar algo en Hanukkah? ¿Qué tienen los días de Hanukkah que no tienen otros días? ¿Por qué no puedo comenzar yo, ejemplo, un negocio en el mes de Tamuz? ¿O por qué no puedo comenzar algo en el mes de Shvat? ¿Por qué Ranjal dice que los días de Hanukkah son perfectos para emprender? Bien sea proyectos económicos o lo que sea, ¿por qué Hanukkah es tan positivo? El mes de Kislev significa engordar. Es el tiempo de engordar. Bueno, por ahí vamos todos. Sí, sí.
Hay mucha energía en el mes de Kislev. La palabra Shemen, de donde viene la palabra semen, cera o esperma, ¿ok? Espermatozoide. Shemen es el término que se le da al aceite. Precisamente nuestro cerebro, el líquido linfático, ¿ok? La linfa que envuelve ese líquido que humedece la masa gris del cerebro, es grasoso y tiene un aspecto muy parecido al esperma, ¿ok? Al esperma. El aceite que se le dice shemen desciende a través del semen, de la cera, y obviamente la relación del aceite que se multiplica con el semen que se multiplica en este tiempo es muy, tiene un misterio, ¿ok? Muy grande. ¿Y cuál es este misterio tan grande? Que tiene el poder de producir, de crear, de prosperar, de hecho, de engendrar. De engendrar. Emma, me recuerdo la historia de Hanukkah, que cuando los Kohanim se están en la disyuntiva si encender o no la menorá, porque solo había un recipiente de aceite. El asunto era que tenían que ir hasta el territorio de la tribu de Asher para poder hacer el aceite, porque allá estaban las olivas para poder hacer aceite. Y una de las cosas que tiene la tribu de Asher es que su bendición es justamente eso, la multiplicación, la prosperidad. Y que el nombre Asher viene de la palabra Ashir, que significa rico. Sí, señor. Recuerda que cuando se cultiva olivas, hay tres tiempos de cosecha. La primera cosecha se da en el mes de diciembre con las olivas que están en la parte superior, ¿ok? En la parte superior del árbol de oliva se recogen las primeras de arriba. ¿Por qué? Porque son las que reciben mayor luz, por tanto son las que maduran primero. Esa primera cosecha, toda esa cosecha, de allí se tomaba para crear el aceite de la unción y el aceite de las lámparas del templo. Y ese aceite extra virgen, obviamente, tenía como la primera fuerza de la cosecha. La segunda, de la parte de en medio, que se hacía ya a finales de diciembre, primeros de enero, y la última cosecha se extraía a finales de febrero, principios de marzo, ¿ok? Entonces, la tribu de Asher tenía el privilegio, el monopolio, diría yo, de ese aceite, el aceite para el encendido de lámparas, luego fue sustituido por el queroseno, ¿no? Y aquellos que lo descubrieron, como John Rockefeller, se apoderó del monopolio de los hidrocarburos y sus derivados. Pero ellos se hacían ricos precisamente con el cultivo de aceite. Dios a cada quien le dio lo suyo. ¿Okay? Hay una fuerza cósmica muy poderosa para este tiempo de Hanukkah, para este tiempo del mes de Kislev. Es la oportunidad de emprender negocios, de emprender aún familias en este tiempo, porque hay abundancia, hay parnasatová, hay riqueza, hay abundancia. Pero te voy a decir algo. La gente puede tomarlo desde la manera teórica y decir, bueno, voy a abrir el negocio en diciembre para que me vaya bien. Ser rico, ser pobre, no depende de la fecha, depende de una energía. El dinero es una energía. Como decimos en Venezuela, si el trabajo diera plata, los burros tuvieran chequera, ¿ok? Pero realmente el hombre no se hace rico a través del trabajo, se hace rico a través de los méritos que alcanza. Cada vez que yo soy sensible a la necesidad de mi prójimo, una de las cosas que me hizo llorar y me hace llorar siempre, una vez estaba con mi rabino, con
uno de mis maestros, ¿no? Uno de mis rabinos. Yo diría que el primer rabino de quien yo aprendí en Barranquilla. Recuerdo que llegamos a su casa a celebrar Shabbat y aparecieron de repente 5 personas y ya todo estaba programado para 12. O sea, habían 12 puestos. Y él mandó a sacar una silla que tenía en su cuarto, desde la peinadora, me imagino yo, y mandó a acercar otras sillas. Total, y antes de entrar a la casa, él, en vez de preocuparse porque llegaron más personas, él se alegró y dijo: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me vinieron a visitar para celebrar el Shabbat conmigo. Y se me quedó mirando y me dijo: Yeshi Yose, porque a mí, así me decían en la comunidad de Barranquilla: Yeshi Yose, te voy a decir algo. La única mesa que se estrecha es la mesa del miserable. El miserable, cuando ve que llega visita a las 12, esconde la paila, esconde el sartén, porque piensa que se le van a comer la comida. No saben el mérito, la energía que se tiene cuando compartimos, cuando damos a los demás. Es algo maravilloso. Sí, es algo maravilloso. Entonces, en el tiempo de Hanukkah, que es tiempo de abundancia, es tiempo de compartir. Y en la medida que nosotros compartimos nuestra mesa, traemos invitados, a veces me llega gente que ni siquiera sabe qué es Shabbat, qué bien experimentar un primer Shabbat, qué privilegio poder enseñarle a la gente por primera vez lo que es estar en el seder de un Kabbalah Shabbat o de un seder de Shabbat y toda la comida, ¿verdad? La seudah Rishonim, ok, y al otro día la Shishi y después la, ok. Ahora, More, una pregunta. Hablando de eso, de personas nuevas que se van acercando, ayer una persona me preguntó: More, yo como gentil, yo nunca he celebrado un Hanukkah, yo todavía no entiendo muy bien, apenas estoy empezando a estudiar con usted. Yo, ¿qué tengo que ver con Hanukkah? Porque el evento de Hanukkah, la historia engloba al pueblo judío, pero yo no soy judío, ¿cómo eso me engloba a mí? ¿Acaso yo puedo pedir milagros también? ¿O eso solamente para los judíos? ¿Qué respuesta le daríamos a esa persona? Bueno, mira, hay un movimiento que se llama el movimiento Noájida. Movimiento Noájida, desde la perspectiva más radical, religiosa, estoy hablando de una perspectiva radical religiosa, un noájida es un perro amaestrado. Es lamentable el pensamiento que estos mismos promueven. El movimiento noájida termina colocándole el sello de un perro amaestrado. ¿Ok? Cuando yo a un noájida o a un gentil le hablo de Shabbat y conecta con el mandamiento, cambia de estatus. Ya no es un noájida. Ahora viene a ser un alma perdida de la casa de Israel. Una oveja perdida de la casa de Israel que al conectar con Shabbat y retornar a la Torá, obviamente hay un tikkun, hay una corrección, hay una teshuvá, hay un arrepentimiento que necesita más estudios, más Torah. En el caso de la mujer se le hace más fácil porque no tienen que circuncidarse. En el caso del hombre, enseñarle a hacer tefilá, enseñarle que se debe circuncidar, porque un hombre sin circuncisión es un hombre incompleto. Yo sé que este video lo va a ver muchos gentiles cristianos que van a decir: bueno, pero es que la circuncisión no vale nada. Y la circuncisión, dijo Pablo, que no es nada. Pero un momentito, no es nada en cuanto a conectarse con el Creador al estatus de Abraham. Pero para recibir una elevación del alma se necesita pacto, se necesita compromiso. Aún el mismo Abraham, que es el padre de la fe, comenzó, sí, sin ser un circunciso. Ok, por tanto, la circuncisión es de la ley, la circuncisión es de la fe, de la obediencia a la Torá.
Entonces podemos ver que Bereshit tiene tres mandamientos nada más de los 603. Uno, fructificados y multiplicados. Dos, la circuncisión. Y tres, no comer el nervio ciático. ¿Ok? Son los tres únicos mandamientos que establece el libro de Bereshit. Pero vamos a estar claros. Un hombre que no está circuncidado es un hombre incompleto. He visto casos de hombres que han muerto con cáncer en el miembro. ¿Ok? Porque salen y la metma, que es lo que se produce, la metma, se le llama la sustancia. ¿Ok? Obviamente es un elemento infeccioso, es algo terrible. ¿Ok? Entonces, una vez que un hombre se circuncida, se convierte en un ishtam. ¿Qué es un ishtam? Un hombre, hombre completo. ¿Ok? Bueno, no sé, ya se me olvidó hasta de qué fue lo que me preguntaste. No sé, porque nos desviamos. Que un gentil, ¿cómo el gentil se puede identificar con Hanukkah? Esa era la pregunta, y también ella, esa persona quería saber si ella podía pedir milagros, porque como Hanukkah se le conoce como tiempos de Nisim Haniflaot, milagros y maravillas, entonces ella, ¿acaso ella puede pedir o eso solamente es para los judíos? Okay. ¿Cómo es? Recuerda que ser judío, más que ser una nación y un pueblo, somos una conciencia. Hay muchos que dicen ser judíos y no lo son. Y me he topado con muchos de ellos, ni siquiera guardan Shabbat, están desconectados, hijos de judíos, estoy hablando. En el mismo Israel hay ortodoxos que viven en Beneibra y tienen una doble vida. El día viernes de Shabbat simulan que están celebrando Shabbat y se van a una discoteca. Y eso no es porque lo diga yo o quiera hacer la Shonjara, eso está allí en internet, a la disposición, al alcance de la gente que lo quiere ver. ¿Ok? Entonces he visto justos hacer obras de impíos y he visto impíos hacer obras de justos. Entonces un impío, un hombre que no guarda Torá, está reconectando, está retornando, tiene acceso a los milagros, porque quien hace los milagros es HaKadosh Baruj Hu. Y como dice la Amidad, dice, tú oyes la oración de toda boca, tú oyes la plegaria de todos los hombres, cuando las personas se acercan al Creador. De hecho, todo es un milagro. El hecho de que tú y yo estemos hablando es un milagro. El hecho de que yo pueda caminar, te pueda ver, que hayamos conectado en este tiempo y en otro tiempo, viviendo en la misma ciudad, no habíamos conectado. Esto para mí es un milagro. Cada día es más Hanukkah, más allá de ser un tiempo para ver cosas sobrenaturales y milagros, más bien es un tiempo que esa luz interior, ¿ok?, puedas salir y puedas reconocer que nosotros, cada uno de nosotros, somos un milagro. Los milagros que Dios hace en nuestras vidas todos los días, porque a veces estamos rodeados de milagros y no lo podemos ver. No damos cuenta. Estamos en la más oscura de las noches. Eso me recuerda. Eso me recuerda una historia del Rat Bird. Él explica que una vez a un Hanukkah llegó uno de su directiva y llegó tarde a la ceremonia y le explica al rabino: Rat, discúlpeme, pero pasó un accidente en la carretera y por milagro me salvé. Estoy muy agradecido con el Eterno porque el auto me iba a llegar a mí, pero le llegó al de al lado. Casi me pasa algo. Y que estoy muy agradecido con el Eterno. Entonces el rabino le respondió a él: a mí me pasó un milagro mayor que el tuyo. ¿Qué le pasó, rabino? No sufrí ningún accidente. Él le quiso decir que cada momento que vivimos es un milagro. No podemos percibirlo muchas veces, pero el hecho de que no nos pase nada, el hecho de que podamos comer tranquilamente, el hecho de que tengamos a nuestra familia con nosotros, el hecho de que tengamos un techo donde dormir, una cama donde dormir, una mesa donde comer, ya eso es un gran milagro.
porque muchas personas no tienen ese privilegio. Así que esa es una de las cosas principales que creo que todos nosotros tenemos que ser conscientes. A veces esperamos milagros externos, cosas maravillosas, ¿no? Una luz, algo se movió. Incluso dice el Talmud, el hombre no debe de esperar milagros. ¿Pero a qué se refiere a eso? Se refiere a que el hombre tiene que estar seguro en lo que Hashem va a hacer con él. Y por ende, todas las cosas le van a venir de manera natural. Exacto, exacto. De hecho, uno de los grandes temores de Jacob, cuando se fue a enfrentar a su hermano Esaú, exacto, era que era tan rico y tan afortunado, con tantos hijos, con tantas cosas materiales, que tenía miedo de no tener en el banco espiritual los méritos para ser librado de manos de su hermano. Imagínate. Todos los acontecimientos que vienen a nuestra vida son producto de méritos. Méritos. Los méritos te ayudan a tener milagros, no solo en Hanukkah. Hanukkah viene a despertar la conciencia de todos los milagros que tenemos día a día. Pero realmente, todos los días de nuestra vida es un milagro. Poder comer lo que se nos antoje y lo que sea dentro de lo que está permitido, ¿ok? Hay gente que no puede comer lácteos, sufre de lactosa. Hay gente que no puede comer carne roja, tiene ácido úrico. Hay gente que no puede comer un X o Y determinada fruta porque es diabético. O sea, podemos ver de que el simple hecho de que la comida llegue a mi mesa y que yo pueda disfrutarla, saborearla y comer. ¿Cuánta gente? Mira, supe de el presidente de un banco, el dueño de un banco que murió ahora de coronavirus. Tenía todo el dinero para comprar el oxígeno que quisiera. ¿Ah? Y aún así, y murió sin oxígeno. Se le paralizó todo el aparato respiratorio. John Rockefeller a los 40 años no podía comer. Se estaba muriendo literalmente en un hospital y agarró y tomó un millón y lo envió a una casa de beneficencia y lo envió a otro millón a un hospital y comenzó a repartir de millón en millón. Él se convirtió en un instrumento de milagros para mucha de esa gente. ¿Qué aconteció? Alcanzó el mérito de levantarse de su lecho de enfermedad. Como dice Proverbio, se da cata sin mi madre. La caridad libera de la muerte. Sí, señor, la caridad. Mira, cuando la gente habla del diezmo y de la ofrenda, del mazalot y de la zedaká, la gente piensa que es manipulación, de pare de sufrir, ¿no? Claro, a veces se apoya movimientos que son idolátricos y hasta medio. Recuerda que toda acción, para que me entienda el público en general, toda acción profética que no está registrada en la escritura se convierte en brujería. Esa es la gran diferencia de la cábala a las magias. Los magos hacen cosas que no están en la Torá. Pero cuando yo tengo emuná y obedezco, ¿ok? El pueblo judío tiene muchos actos proféticos que son actos místicos, pero que están, son intrabíblicos, ¿ok? Y hay otros que son de la Rabanún, de la Rabaná, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay siete, como es el encendido de la vela de Hanukkah, el beber vino en Shabbat, el pan trenzado, ¿ok? La lectura de la Megilá Esther, y así sucesivamente podemos ver que hay cosas, mandamientos que están fuera de la Tanaj, de la Torá, pero que son aprobados por el cielo y que tienen una energía muy poderosa. Cuando la persona enciende las dos luces, la mujer enciende en su casa las dos velas o las dos candelas de Shabbat, Zahor y Shamor, recordarás y guardarás,
también representa al hombre y a la mujer. Representa tantas cosas, esas candelas. Entonces, son actos que no están en la Taná, pero que nuestros antepasados, que nuestros sabios lo establecieron bajo el temor, Irán Hashem, al Creador, bajo el temor al nombre del Creador, y que tienen un efecto y un resultado muy poderoso y positivo a nuestro favor. Amén, Baruch Hashem. More, para ya terminar, ¿qué consejo nos puede dar a todos los que nos están viendo, tanto aquí en Facebook como también en YouTube? Porque este video también se va subido en YouTube para que el mensaje llegue a más personas. ¿Cuál es el consejo que nos puede dar para este Hanukkah de este año 5783-2022? No deje de encender las velas. Son 9 brazos. Hay una que siempre se debe mantener encendida y de ahí tomamos la luz para ir encendiendo primer día una velita, segundo día 2 velitas, tercer día 3 velitas. Cuando las personas hacen esta acción de obediencia, están el mundo entero dándole energía a 36 sadiquín. En cualquier parte del mundo, no sabemos el nombre, están haciendo tefilá y estudio de Torah. Están haciendo meditaciones. Estos 36 sadiquín son los que sostienen el mundo, okay, en paz. Cuando falta uno de ellos, cuando mengua la luz en uno de ellos, el citrajara, el mundo de la oscuridad, toma ventaja y comienza a haber terremotos, guerras, desastres, ¿ok? ¿De dónde vienen las guerras, los terremotos, los desastres, esto, lo otro? Cuando uno de estos sadiquín baja la guardia, a veces uno no está, pero otro aparece para tomar su lugar y siempre mantienen esas 36 luminarias en el mundo encendidas, ¿ok? Entonces, precisamente 36, 3 y 6 son 9, que son los 9 brazos de la menorá, ¿ok? Y cuando usted suma primer día 1, segundo día 2, tercer día 3, cuarto día 4, quinto día 5, sexto día 6, 7, 8, los 8 días completa 36 velas más 4 de la vela principal, suman 44, que debe ser el contenido de la cajita. Hágalo, experiméntelo. Quizás este año no entienda mucho, pero obedezca y cumpla ese mandamiento. Por eso es que cada día damos un regalo a nuestros hijos, dándole un mensaje. Cada vez que llevamos la luz de la Torá, cada vez que esa luz, como decía el Arizal, esa luz oculta que tenemos, nosotros la manifestamos a través de una acción, ¿ok? La manifestamos a través de una acción. Nosotros definitivamente en ese momento recibimos un mérito del cielo. Eso representa el regalo. Una luz que yo prendo en un día, hay un mérito que es como un regalo para mi vida otro día. Y así sucesivamente. Quiero finalizar, si me lo permite. No sé si quisiera que mientras busco acá me des tu opinión también acerca de la Hanukkah y algún comentario, algún consejo. Bueno, principalmente nuestros sabios enseñan que cada día tiene una intención. Cada día tiene una intención particular. Desde la perspectiva de la Kabbalah, cada día está ligado a una sefirá, a una combinación de sefirot. Nos vamos elevando y luego vamos haciendo descender la luz. Y justamente Hanukkah es un momento que son 8 días que no podemos desperdiciar. Son 8 días donde están las puertas del cielo abiertas. Y es algo que todo y cada uno tenemos que aprovechar haciendo el trabajo espiritual correspondiente. Así que el consejo que le podemos dar a todos los que nos están viendo, tanto al More Yensi en Torah Haim y a Yeshurun Kabbalah, es que aprovechen lo más que puedan este periodo de Hanukkah. Quiero, listo, lo consigo, More.
quiero dar un código muy importante dentro de la Cábala. Nosotros cuando salimos a repartir pan o comida, no agarramos y se lo damos a la gente por darse, come, come. Hay una declaración interna que nosotros hacemos. En el momento que damos el pan, decimos, Somé Adonai Lejor a Mofelín. Cuando usted ve a un mendigo, a un indigente, a un hombre que está golpeado por la vida y está ahí en la calle tirado, sin familia, sin nadie que le ayude, sin casa, sin techo, y usted le da el pan, ¿ok? Primero no le dé el pan directo en la mano, colóqueselo en una bolsita, en un papel, porque hay un principio de cabalístico, es que cuando yo doy el dinero en la mano del otro o doy pan, estoy pasando mi parnasá a él, ¿ok? Hay que darle una bolsita en algo y uno le entrega la comida. En el momento que damos la comida, nosotros decimos, Somé Adonai Lejor a los felín, ¿ok? Apoya a Dios a todos los caídos. Y en el momento que la persona se mete el bocado en la boca, a veces, olvídese de que no, ya va, no te metas el pan en la boca, vamos a hacer mentira primero, por favor, esa gente lo que está es muerta de hambre y la mano sucia, ok, pero nosotros como gente conectada con el cielo, decimos, Somé Adonai Lejor Anofelim, ok, y cuando la persona lleva la comida a la boca, decimos, Beso Kefol Lejol Hake Fufin, y yergue a todos los engordados. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que mi comida no solamente es para saciar el hambre del momento, sino que le estoy transmitiendo a la persona la energía para que salga de la indigencia, para que salga de la miseria, de la pobreza, y para que su conciencia se despierte y vuelva en sí. Y diga, ¿pero qué hago yo aquí? Si yo puedo trabajar, yo puedo echar adelante. No es dar comida por dar, es llevar el pan y decir, Somé Adonai Lejor Anofelín, y cuando la persona se lleva el pan a la boca, Beso Kefo Lejón a Kefufín. Y en ese momento le damos la energía y la oportunidad para que él se levante por sus propios medios y con la ayuda del Creador. Baruch Hashem. Bueno, More, muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Estamos muy felices. Desde el año pasado queríamos hacer esta transmisión dual y no podíamos. Bueno, Hashem hace todo perfecto. Así que a todas las personas que nos están viendo, por acá ponen esta transmisión por Facebook. Recuerden que también la vamos a subir a YouTube. Y aquellos que quieran seguir al More, More, usted tiene una comunidad física, ¿no? Sí, estamos acá en Loma de Bolívar. Calle 7, 12-33. Esta comunidad es una comunidad bien hermosa. Claro, a mí me tocó el trabajo de no, o sea, a mí me tocó el trabajo de recibir gente que debe formarse. Entonces, ya una comunidad judía ortodoxa bien formada es otra cosa, ¿no? La gente sabe más cuál es, cómo se debe conducir. Sin embargo, hacemos el esfuerzo de educar a la gente, de enseñar y de crecer. ¿Ustedes van a celebrar Hanukkah? Sí, aquí mucha gente va a venir aquí. Celebramos a la gente entonces. El que quiera acercarse con el More de Jensi, los que estén en Cúcuta, llámenlo, contáctelo, lo puede contactar por su Facebook, aquí abajo está en la descripción del video, está el Facebook del More Jensi, también está el canal de YouTube, para que se puedan suscribir a su canal, tiene temas muy interesantes de Kabbalah, de Torah, espectacular. Y bueno, también los que nos siguen a nosotros, Yeshurun Kabbalah, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir este video para que se abra la conciencia de todas las personas y podamos entrar a un Hanukkah maravilloso. Sí, señor. Y hay que felicitar a Argentina. No, yo, ¡viva Argentina! Yo estoy molesto. No. Me sacaron a Alemania. Pero bueno, Baruch Hashem. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Nos vemos entonces en una próxima transmisión, allá en lo permita.
Muchas gracias, More. Un abrazo desde la distancia. Shalom. Espero pronto y nos podamos ver, abrazar y compartir grandes secretos de Kabbalah. Sí, señor. Sí, señor. Así será. Shalom, Ale. Ale, en Shalom. Muchas gracias.